atacando. ¿En serio? ¿Hay alguna otra inteligente observación que quieras compartir? ¡Entren ya! ¡Ahora! ¡No escuchaste, taradejo! ¡Mamá! A diferencia tuya, come queso. Yo no le huyo a la batalla. ¿A quién le dijiste, cobarde, sabandija? ¿Quieren dejar de pelear? ¡No puedo detenerlos por mucho tiempo! ¡Tarántula, aterrorizar! ¡Ya entraron! ¡Centinela, actívate! ¡Misión cumplida, retroceda! ¡Quiero un informe! La unidad ha sido infectada con una descarga de virus de origen desconocido. Si no se atiende, su sistema empezará a arrojar en forma espontánea el energón hasta que éste lo destruya. ¿Puedes curarlo? Oh, olvídalo. Así está mejor. ¡Eres tan tonto, manchita! ¡Naya! ¡Salud! Sugiero que lo llevemos a un lugar menos vulnerable. Sus células de poder se debilitan. Si no encontramos un antivirus de inmediato, no solo destruirá la base, sino a sí mismo. ¿Estás seguro, sabandija? Le hice bastante daño a Tarántula. No pudo haber ido lejos. Sin duda, él tiene el antivirus. Sí, pues eso espero. Por tu bien. ¿Eh? ¿Cómo dices? ¿Estás insinuando que lo que sucede es en parte responsabilidad mía? Sí, tú empezaste la discusión. No estoy de acuerdo, come queso. ¡Cerebro de hormiga malnutrida! ¡Come basura! Ah, y dicen que yo soy el inmaduro. Oye, Optimus, ¿estás seguro de que fue buena idea enviar a esos dos juntos? Para serte sincero, no. Pero sus pleitos ya nos han provocado otros problemas. O aprenden a trabajar juntos o se destruyen uno al otro. Y ahora eso es lo que menos me preocupa. Aguarda. Detecto un olorcillo. Cura repugnante, corrupción, producto de una rápida putrefacción. Me está haciendo la digestión del almuerzo, pero eso le pasa a cualquiera. Sí, me he percatado con desagrado de tu hedor desde hace una hora, pestilente. Pero esto es otra cosa.
Viene de... ¡Por ahí! ¡Es mía! ¡De la batalla se ocupan los guerreros ruedos! ¡Aquí! Energía ha disminuido al 20%. Los torpedos nasales de Arrinos nos están destruyendo y no están ayudando mucho a la decoración. Pero debemos mantenerlo vigilado hasta que Ratatrap y Dinobot consigan el antivirus. Sé que no necesitas escuchar malas noticias, pero esos dos decidieron ausentarse de las pantallas del rastreador. Será mejor llamar a Tigretón y a Águila. Tal vez debamos llevar nuestra queja al propio Megatron. Y bien, el virus de Energon dio resultado. ¡Crea en mi palabra! ¡Traigo la cola rostizada como prueba! Excelente, sí. Para más virus de inmediato, debemos infectar a los demás maximales. Solo que hay un problema, Megatron. Tarantula aún no ha regresado. Y como siempre, ha codificado sus archivos. No puedo accesarlos. Entonces, encuéntrenlo. Empiecen con su laboratorio. Busquen en cualquier parte. Quiero ese virus. Empieza a mejorar poco a poco. Sí. No lo disfruto más que arrastrar a un arácnido inconsciente a través de túneles subterráneos. ¡Esto es absurdo! ¡No! Necesitamos a esta araña para conseguir el antivirus. Y estas cavernas nos conducirán a su laboratorio. Yo no sé de qué hablas. A diferencia de ti, no paso todo mi tiempo recorriendo las alcantarillas. Sí, pues una alcantarilla huele mejor que tu putrefacto aliento. Pues ya te irás acostumbrando a él cuando mastique tu cabeza inservible. ¡Mueran maximales! ¡Cállate! Mm-hmm.
Dime, ¿se te ocurre un mejor plan? No, pero aún me desagrada la idea de morir bajo tierra. Esto carece de nobleza guerrera. ¡Ah! ¡Tranquilo! No permitiré que alguien te haga daño. Ese es un placer que reservo para mi persona. Agradezco tu preocupación. Pero déjame asegurarte que permitir que me dispare por la espalda un roedor apestoso no me otorgaría un lugar en el Salón de la Fama. ¡Ay, pobrecillo! ¡Araña negra, Megatron! Sugiero que todos los Predacones se trasladen al laboratorio de Tarántula de inmediato. Estamos a punto de recibir visitas. ¡Wow! Ese es un resfriado terrible. No podemos seguir esperando. Por el bien de Rhinox, debemos iniciar un ataque frontal. Esperen. Yo también iré. Aguarda, mi fortachón amigo. Te encuentras indispuesto. Es urgente. Si voy a ensuciar el papel tapiz, será mejor que lo haga en territorio de alcohol. ¿No? Tus células de poder se encuentran peligrosamente desgastadas. Pasa a modo bestia y come algo. ¡Te dará energía! ¡Buena idea! Águila y yo iremos a investigar. Todos ustedes reúnanse en la base Predacon. ¡Pronto! ¡Cohetes accionados! Buscando. ¡Lo destruiré! ¡No! Una pieza de negociación permanece en el tablero hasta que la partida termine. ¡Sí! ¿Por qué siempre hablas contigo mismo? Porque me agradan las conversaciones sustanciosas e inteligentes. ¡Ahí tienen! ¡No disparen, estúpido! ¡Esperen al objetivo! ¡Cúbreme, traidor! ¡No dispares, Megatron! ¡Traigo un rehén! Sí, eso veo. Bien, tienes otra absurda jugada maximal que quieras intentar. ¿Qué te parece esta? ¡Voy! ¡Caíste! ¡Que nadie se mueva! ¡Hola, jefe simio! ¡Quería verte, pero ya habíamos solucionado todo! La situación está bajo control. ¡Creo! Ya que yo aún tengo... ¡Ah!
del antivirus. A menos que pasen de inmediato a modo bestia y se rindan, su camarada verde quedará fuera del juego. Permanentemente. Yo. No hay alternativa. Por ahora nuestra prioridad es tu supervivencia. Modo bestia. Hay momentos en que preferiría ser un predator. Lo ven, una pieza de negociación siempre es útil. Pero ahora la partida ha terminado. ¿Qué sucede? Los frijoles silvestres son difíciles de digerir. ¡No me des la espalda, maldito Maximal! ¡No! ¡Es suficiente! ¡Vámonos! ¡No, sin el antivirus! ¡Te tengo! Un poco de soldadura y de pintura y volvemos a tener nuestro dulce hogar. Claro, porque estás acostumbrado a los agujeros. Ay, jamás terminan, ¿verdad? Lo siento. Pudo haber sido peor. Esta es sin duda la derrota más humillante de toda mi carrera.